Nelson Larios es un pastor evangélico y escritor petenero y cuenta cómo el doctor Manuel Antonio Valdizón inició desde muy joven como empresario y sobre las obras de caridad que ha realizado con la población más vulnerable del departamento. Como biógrafo del doctor Manuel Valdizón, me di a la tarea de investigar, indagar, hacer entrevistas, porque me causó bastante impacto ver cómo el doctor Manuel Valdizón pues iba avanzando, iba creciendo académicamente, pero también empresarialmente. Eso pues a todos los que en ese entonces formábamos parte de la sociedad, pues nos llenó de admiración, ¿verdad? Y respeto. Entonces me di a la tarea de indagar, investigar, para conformar un libro biográfico acerca de su vida. Y me encontré de que sus inicios empresariales, pues hablemos de una cultura empresarial, ¿verdad?, que él traía ya debido a que su familia, empezando con su abuelo fue un empresario, luego su abuelo dejó ese legado, ¿verdad?, en los padres de Manuel Valdizón. Y entonces, ya cuando él era un niño, pues afirma su papá, que lo entrevisté, él siempre estaba en las tiendas de su papá, no dejaba de andar con él, le gustaba esa dinámica del comercio, de la empresa. Eran apenas 5 años del doctor Manuel Valdizón y él estaba ahí en las tiendas. Entonces su tía Lupita vio que él no salía de la tienda y le dijo: mira, Patojo, lo que voy a hacer es ahorita para los meses de Navidad, fin de año, te voy a sacar una mesita ahí frente a la tienda y ahí vas a vender juguetes. Le encantó al doctor Manuel Valdizón esa idea. Y su tía le sacó esa mesita, la llenó de juguetes y él empezaba a ofrecer. Estamos hablando que apenas a sus 6 años, él empezó a ofrecer los juguetes. De aquí a un par de horas él ya había vendido los juguetes. Entonces eso lo tomamos como el deseo por la vida empresarial, esa agilidad que él tenía pues, para los negocios. Esos fueron sus inicios. Ya después, cuando eran adolescentes, con su hermano Roberto, su hermano Salvador, pusieron una zapatería que se llamó Zapatería Los Tres Hermanos. Y ahora pues ya como una empresa formal, ya los tres estaban con la zapatería, con esa tienda, pero quien dirigía eso era Manuel Valdizón. Se puede tomar esta zapatería como formalmente sus inicios de su visión empresarial. Su vida familiar mantenía esa unidad. Bueno, empresarialmente, como venía de una línea familiar, él tuvo esos lazos muy estrechos con su papá, su mamá, sus hermanos, su tía. Y ya meramente en el núcleo familiar que él representaba, ¿verdad? Hablo de su esposa, sus hijos, ¿verdad? Mantenía esa unidad. Y a sus hijos siempre les inculcaba, ¿verdad?, esa labor empresarial. Fue ahí donde él, después de su adolescencia, de formar esta tienda de venta de zapatos, empieza a sus 18 años con su primera empresa de transporte. En esos años impactó esta empresa porque estaba compitiendo con un monopolio que en ese entonces existía del transporte a Petén, Guatemala, y viceversa, ¿verdad? Se llamó la famosa línea La Petenera, que tuvo su apogeo, tanto así que consecutivamente él recibió el premio empresarial La Ceiba de Oro 3 años consecutivos. Esto pues impactó bastante, pero también hablamos que para que una empresa comercial tenga éxito, la persona que está al frente debe ser aquella persona que innovó el proyecto, aquella persona que nació de su corazón, y él no se apartó de sus negocios. Entrevistando a su tía Lupita, dice que ella vio ese dinamismo que él tenía y le regaló una casa allá en la Avenida Elena, en la ciudad de Guatemala. Él ahí vivía mientras estudiaba la profesión de Derecho.
Pero a las 9 de la noche, cuando él regresaba de la universidad, él se iba para el rancho. Y él dice que con una lámpara se subía a los buses para supervisar, ¿verdad?, cómo iba todo. Para entrevistar a los clientes, a ver si le estaban tratando bien. Entonces, él siempre estuvo ahí apegado, ¿verdad? Y ese mismo dinamismo lo inculcó, ¿verdad?, toda su familia, a sus hijos. De ahí que pues toda la familia, ¿verdad?, está inmersa en lo que es la vida empresarial.